Miguelito, estás en la sección Jugatela de Philips. Una sección que sos muy nombrado por un golpe tuyo. ¿Eh? La volea, la derecha. Exacto, la derecha, la que bien la te decía ayer. Para vos, ¿cuáles fueron los tres mejores jugadores en la historia del pádel? Sin duda Juan Martín. Para mí, Juan Martín, Vela y Robiales. Pondría los dos, no pondría uno. Pondría, este es un juego de dos que siempre le digo a la gente, no gana uno solo, pero Vela por lo que demostró, Juan Martín por lo que demuestra, Juan Martín por lo que es y lo que representa, y me parece lo más lindo que he visto jugar del pádel y la época de la Sega. ¿Cuál es el golpe que a vos más te gusta en el pádel? Todos son especiales, el más de definición. ¿Es el que más te gusta? Sí. ¿A quién lo pondrías como número uno? Porque a vos te eligieron muchísimo. A LeBron. Sí. Yo creo que todos tienen un golpe. Como reflejo, Juan Martín. Derecha, la de Cristian. Revés, me encanta todo lo de Willy Lao, diríamos, pero... Willy Lao, sí. La volea de derecha, la derecha, son todos buenos. La tuya. No, la mía es horrible. La de Juan Martín. La volea de revés. La volea de revés. También Juan y Mieres. Juan y Mieres en la volea de revés. La volea de revés me encanta. El bloqueo. Miguelito, para que estés cada día más elegante. La One Blade de Philips. ¿Esto cómo es? Esto, mira, estos dos cartuchos, sí. Vamos a mostrarlo acá a la cámara. Vamos a mostrarlo, que no... Estos dos cartuchos regulan y modelan cualquier longitud de barba. Voy a quedar así con esa, como vos, así, no, Clement, tan bien. Pachorno. Ah, yo sé que no. Bueno, voy a ver si me ayuda. Muchas gracias por el regalo. Buen año para todos ustedes. Gracias por la entrevista. A vos.